quédate y poné la tapia de utilero. Maradona no seguirá como director técnico de la selección. En estos momentos, Maradona está armando la lista para el próximo amistoso de la selección. Maradona habló con Julio Grondona hace un rato y quedaron en juntarse el viernes o el lunes para sellar la continuidad de Diego Armando Maradona como entrenador de la selección argentina. A más tardar el lunes le pondrá la rúbrica al nuevo contrato. Yo lo veo muy difícil, por eso a esta altura podemos decir que Maradona no es más el técnico de la selección y por lo pronto, salvo un milagro, tampoco será nunca más el técnico, por lo menos por ahora. A más tardar el lunes le pondrá la rúbrica al nuevo contrato. Pero qué poco serio, che. Tan poco serio como la metida de nariz del Chino Tapia, que dijo que... La semana previa al partido contra Alemania, a Ruggeri no lo dejaron entrar en la concentración por un problema con Mancuso, el ayudante de Diego. Y Maradona levantó el tubo para acomodar a Tapia en la góndola de los chinos. Cambiando el programa. Y me parece que Tapia se va al carajo. ¿Por qué, Diego? Porque estás hablando de estupidez, Tapia. Nadie hizo que Ruggeri no entrara. Mancuso, esa semana con Ruggeri, y vos lo sabés bien, que no lo quieras decir, es otra cosa. El cabezón esa semana, sí, no estuvo de la misma forma que estuvo todos los días con vos. Entonces vos lo podrás decir, pero... No fue atendido y él no se sintió de la misma forma que se tuvo que sentir. Perdóname, digo, déjame que te lo diga. Te dejo hablar, pero para que siga diciendo la misma estupidez... No es la misma estupidez, digo. Que vos hayas interpretado lo que a vos se te haya cantado... No, un problema puro y exclusivamente tuyo. No lo interpreté. No es un problema de una semana sí y una semana no. No hay si problema. Si vos estás diciendo las cosas, decí nombre y apellido, hermano. No discutan, muchachos. Y sobre los rumores de que Diego no sigue, no hagan caso, está todo bien. Pero no me quiero mandar la parte. La primicia es tuya, capo. Toti Pazman recién estuvo hablando con una fuente que le aportó datos nuevos, fresquitos. Le doy valor, le doy crédito porque conoce mucho a Grondona. Me dijo, quédate tranquilo que Maradona va a seguir. Muy buena fuente, Toti. Otro que quedó sorprendido y no puede creer que se puede pinchar lo de Maradona fue Pagani. Ah, les aviso a todos los que están viendo que hay que hacer una vaquita para ayudar a un amigo. Se sabe cómo es Maradona y se sabe cómo es Grondona. Grondona le va a decir, mira, Diego, tenés que hacer esto, esto, dale más bola a Bilardo. Le va a decir cosas por el aire y va a seguir tachín, tachín, conferencia, todo sigue. Pero eso... Esto es lo que va a pasar. Diego Maradona no seguiría al frente de la selección argentina. Le remo todo, por lo menos yo le reto el cálculo. Me arrepiento de haber hablado. Yo tengo miedo por mi futuro en la televisión. ¿Por qué te pones tan mal con ese tema? No, porque es una apuesta, pero bueno. Tranquilo, Horacio, todavía no hipotequé la casa. Diego anda con pilas y los jugadores están a full con él. ¿Hay alguna chance de que sigas? Depende de lo que quiera Grondona. Y también sí. Lo que yo le voy a... Que acepte lo que le, sí, lo que le pida yo. ¿Estás con ganas, Diego, vos? Sí, porque me han llamado todos los muchachos, me dieron muchas ganas de seguir, ¿no? El grupo que estuvo en el Mundial, ¿pensás que apoya esta posibilidad de que Diego siga al frente de la selección? Sí, obviamente, ojalá que tenga la posibilidad de seguir, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con Diego, yo creo que hay que darle una oportunidad y yo creo que se tiene que sentar con el presidente de la AFA y pedirle lo que él quiere, ¿no? Se lo he dicho a él, que él tiene que elegir a la gente que él quiere trabajar y no que se le pongan gente que él no quiere. Y sobre lo que decía Tevez, Maradona fue clarito y dijo: mi vida por mi utilero, Julia. Ante cualquier colaborador que se tenga que ir, Maradona dice chau a la selección. ¿Es así determinante, Diego? A mí, si me tocan el utilero, yo me voy, directo. No hay posibilidad de que me toquen a Mancuso, como están diciendo, o Enrique, o que me quieran poner a este o al otro. ¿En qué lugar está parado hoy este Ruggeri? Está en el obelisco conmigo. ¿Cómo en el obelisco? Sí, en lo más alto del obelisco conmigo.
En lo más alto, no, mirá que te... Sí, lo pedí y lo voy a seguir pidiendo, para que te quede claro. ¿Ruggeri en bolas al obelisco? Y hablando de Ruggeri, ¡qué despelote se armó! Tapia lo metió de prepo en el baile y después habló de... Una mancuso rara en el asunto. Ahora, chino, no, pero me estás metiendo a mí en el medio. Pero pará. Me estás metiendo a mí en el medio. Yo lo sé, Diego. ¿Y sabes qué? Te lo digo porque lo sé. Habla con nombre y apellido. Ya te dije que Mancuso. Ya te dije que Mancuso. Habla con nombre y apellido y encará las cosas. Ya te dije que Mancuso te lo sacó esa semana, Diego. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo crees que lo sacó? ¿Quién me sacó? A mí no me saca nadie nada. Nadie nada, Tapia. Está bien, Maradona. Eso es lo que no entendiste. Está bien, Maradona, tenés razón, Diego. Eso es lo que no entendiste. Tenés razón. Y nadie me saca nada. Bien, y para cerrar, mientras esperamos que lo de Maradona en la selección se defina... Ay, qué pena. Casi se me da un momento histórico. Pero no hay con qué darle. El tipo quiere tenerla adentro de por vida. Hay un muñeco, tenemos en la mano acá, un muñeco tuyo. Que parecía Roberto Giordano, más bien. Un muñeco tuyo que dice, sigan mamando. Acá está con la copa de todos lados. Ya está. Ya pasó, Pepi, no hay problema. Diego, ¿te puedo aprovechar? ¿Te puedo hacer una pregunta más? Pero bien, tranquilo, no es peligro. No, tranquilo. ¿Viste de nuevo el partido con Alemania? No. Otra vez. Sí, Diego, no se puede con este pero es que la gente te quiere escuchar. Pero bien, le estoy preguntando, dale. Bien, le estoy preguntando bien. No, ya sé, pero es una nota, me parece, ya está. Pero le estoy preguntando. No lo vi ni lo voy a ver. Perdón.